Bienvenidas y bienvenidos a la videotutoría titulada ¿Quiénes son las víctimas de trata de personas? Vulnerabilidades e impacto en la vida de las víctimas. Mi nombre es Alonso Mora Barquero y soy su profesor sobre trata de personas del módulo 1. A mi lado tengo nuevamente a la licenciada Mónica Sancho Rueda. Bienvenida nuevamente, Mónica. Ya vimos anteriormente en aspectos básicos sobre la trata que es un delito que atenta directamente contra los derechos humanos de las personas. Sin embargo, Mónica, ¿cuál es el impacto que sufren las víctimas al ser sometidas a la explotación dentro de la trata de personas? Algo que importante es visualizar cuáles son las vulnerabilidades de las personas, ¿verdad? ¿Cuáles son esos impactos efectivamente? Y ver en ese sentido cuáles son los daños que perciben las personas cuando se ven sometidos a la situación de trata de personas. Entonces, vemos primero que esto es una básica violación a los derechos humanos. Aquí se daña de forma directa el núcleo esencial de los derechos humanos, que es la dignidad. La dignidad es lo que se dedica a destruir este tipo de situaciones dentro de una red criminal. Ahora, puede ser que esta situación cause un daño material, patrimonial, dentro de la vivencia básica de la persona. Aquí vemos cómo se le roba su proyecto de vida a esa persona. Si estaba estudiando, ya no puede volver a estudiar, ya su trabajo básicamente sufre un deterioro significativo, porque una vez que, si es así, logra salir de la situación de trata, ya no lo podría retomar tal como lo había dejado. Hay obviamente un daño patrimonial, porque todo el ingreso que se tenía pensado percibir durante el tiempo que fue tratado ya no lo va a recibir. En este sentido también la propia familia va a vivir una situación de daño económico. ¿Por qué? Porque dependen normalmente económicamente de ese tipo de ingresos de las personas que son integrantes de la familia. Aquí ocurre, por ejemplo, de que en la mayoría de los casos las personas o alquilan o tienen hipoteca, tienen que alimentar a su familia, o sea, hay un daño significativo a nivel económico. Por otro lado, la persona sufre un daño físico, su salud. En muchas de las situaciones de trata, cuando no hay cuidado sobre la persona, hay un deterioro significativo en su salud. No se le da atención si sufre lesiones, no se le da atención, por ejemplo, si adquiere alguno de los virus. Si, por ejemplo, estamos ante una situación de explotación sexual, las personas están propensas a vivir algún tipo de enfermedad de transmisión sexual y no necesariamente van a tener el cuidado que requieren, porque normalmente para los tratantes lo que importa es el comercio. Y por supuesto, no vamos a ver un tratante llevando a una víctima a un lugar donde recibe salud, por ejemplo un hospital o una clínica, porque evidentemente puede ser detectado. Así que obviamente se va a ver expuesta a todas las situaciones que se estén dando dentro de la normalidad de ese lugar, pero con la mayor afectación de que no va a tener atención ni vacunas, ningún otro proceso de prevención básica. Por otro lado, vamos a sufrir también las personas que son víctimas de trata un daño psicológico. Este es uno de los puntos claves, porque no importa el tipo de violencia que vive la persona, no importa. ¿Por qué? Porque siempre va a haber un daño emocional, un daño psicológico hacia la víctima. ¿Qué ocurre con la víctima? Se les está robando su proyecto de vida, se le está coaccionando, se le está amenazando de forma constante, posiblemente reciba lesiones físicas, lo que obviamente también conlleva una lesión psicológica. Entonces, el impacto en una persona víctima de trata es realmente grave. Es una de las formas de lesionar de una forma muy significativa a cualquier persona, la mayor de todas. Entendido, Mónica. En este sentido, podemos decir entonces que la trata de personas básicamente lesiona toda la esfera de la vida de la víctima, iniciando, como bien nos decía, por el tema de la dignidad humana. Esto a raíz de que la persona es convertida en un objeto, básicamente una mercancía, se vacía de derechos y se ve únicamente como una cosa que es vendida. Además, todas estas consecuencias pueden vivirse tanto dentro de los mecanismos de control como en la explotación. Inclusive, muchas veces, dependiendo de la forma en la que vaya a ser explotada la víctima, los mecanismos de control pueden asemejarse a la misma explotación. Por ejemplo, cuando las mujeres van a ser explotadas sexualmente, es común que el mismo mecanismo de control sea la violación, por ejemplo. Igualmente, dependiendo de cada fin
al que vaya a ser sometida una víctima, así van a ser los mecanismos de control que se van a utilizar. Porque no es lo mismo utilizar a una persona menor de edad para ser forzada a la mendicidad que una mujer adulta que vaya a ser explotada sexualmente, por ejemplo. En ese sentido, Mónica, conociendo un poco el impacto que puede tener esto dentro de la vida de las víctimas, cabe preguntarnos, ¿quiénes son estas víctimas? ¿Quiénes pueden ser víctimas de trata? Podríamos decir de forma general que cualquier persona puede ser víctima de trata. Y eso es algo que tenemos que tener muy claro. Cualquier persona puede ser víctima de trata, no importa su estatus social, no importa su nivel académico, no importa en qué lugar viva. Lo único que interesa para las redes criminales es que esa persona cumpla con los requisitos que me está pidiendo mi cliente. Entonces, si esa persona, independientemente de las redes de apoyo, de su situación económica o académica, es lo que ocupo, eso es lo que voy a buscar para poder vender. Ahora, sí es cierto que existen situaciones básicas que nos indican que hay una situación de vulnerabilidad distinta entre personas. Por ejemplo, tenemos los factores de expulsión. Dentro de los factores de expulsión vamos a considerar situaciones que hacen que las personas prefieran salir de ese país o de ese lugar donde viven. ¿Por qué? Porque se encuentran en riesgo. Entonces, por ejemplo, son lugares donde hay crisis económica, puede ser lugares en donde haya una inestabilidad política importante, puede darse una situación natural, por ejemplo, un desastre natural, terremotos, maremotos, huracanes. Puede ser que en ese lugar haya crimen organizado y la persona considere que puede buscar un lugar mejor que ese. Puede ser que entonces la persona tratante utilice todos estos puntos para poder convencer a la víctima de que salga del lugar. Sin embargo, no necesariamente va a llevarlo a un lugar para que se pueda desarrollar personalmente, sino que es una forma de atrapar a la persona, de engañarla. Por otro lado, tenemos factores de atracción. En ese sentido, las personas tratantes buscan la forma de considerar el lugar donde la van a llevar como un lugar óptimo, el que va a tener las mejores condiciones y que lo va a sacar a usted de la crisis en la que se encuentra. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, que la persona se encuentra en un país que está en crisis económica y yo le vendo la idea de que esté en otro país, va a tener una mejor situación económica, porque es un país de desarrollo, por ejemplo, le ofrezco un mejor trabajo, si la persona está ganando $2,000 en este lugar y yo vengo y le digo que en otro país puede ganar $6,000, puede ser que se vea tentada a trasladarse a ese otro lugar. Asimismo, vamos a encontrar que hay situaciones en que las familias se encuentran divididas, que buscaron otros espacios para poder vivir, y se vuelve un factor de atracción la reunificación familiar. Esta situación hace que la persona se vea tentada a reunirse con su familia. Por otro lado, tenemos factores que aumentan la posibilidad de ser víctima. Aquí esto se vuelve también clave, porque lo que se está considerando es lo que típicamente hablamos como una población vulnerable. Esto es personas menores de edad, adolescentes, personas mujeres. ¿Qué pasa también con las personas adultas mayores o personas con discapacidad? Se busca, dependiendo del mercado en el que yo me encuentre, que esas personas que son altamente vulnerables sean las mejores para poder realizar el comercio de forma ilícita. Así también vemos otros factores, por ejemplo, si estamos frente a una mujer que ha vivido violencia doméstica, ya está habituada a la violencia, y en ese sentido es mucho más fácil que la persona sea sometida dentro de la situación de trata. Buscar personas que ya hayan vivido violencia se vuelve una de las formas más fácil de comerciar con una persona y mantenerla bajo ese control. Entiendo, Mónica. En este sentido, entonces, lo que claro nos tiene que quedar es que cualquier persona puede ser sometida a la trata de personas. Sin embargo, existen estas poblaciones que históricamente han sido vulnerabilizadas. Entre ellas, mencionaba Mónica, por ejemplo, las mujeres, personas menores de edad. Sin embargo, también tenemos cuestiones como poblaciones indígenas, personas de escasos recursos, de escasa escolaridad también. Uh-huh.
personas que viven cercanas a las zonas fronterizas, que las hacen más propensas a estar sometidas a las redes delictivas de tráfico y trata, ¿verdad? Y por otro lado tenemos además lo que son los factores de atracción y de expulsión, que básicamente son situaciones que pueden ser tanto de la naturaleza como provocadas por el ser humano, sean intrínsecas o extrínsecas a la misma persona que puede sufrir la trata de personas, que la expulsan para salir de su país o que existen en otro país y la atraen, que igualmente lo que propician es la migración de esta persona. Al respecto, según datos de la UNODC, el 49% de la población mundial que ha sido tratada, de las víctimas de trata que han sido detectadas, son mujeres. Tenemos que además un 23% son niñas, un 21% son niños y un 7% son hombres. Esto nos dice que, bueno, que cualquier persona puede ser víctima de trata, pero además estos datos nos reflejan lo que ya Mónica nos indicaba, que hay poblaciones que son más vulnerables. Y sin embargo, como anteriormente les comentaba, hay diferentes tipos de explotación. Sin embargo, la explotación sexual sigue siendo el que más víctimas registra. En América Central es bastante compleja la situación y es todavía más grave, porque tenemos un 66% de víctimas menores de edad, de las cuales el 87% están siendo sometidas a explotación sexual. De este 66%, el 55% son niñas y el otro 11% son niños. Muy bien, habiendo dicho esto, sabemos cuál es el impacto que tiene en las vidas de las víctimas haber sufrido la explotación. Sabemos cuáles son poblaciones más vulnerables, más propensas a sufrir la explotación dentro de este delito. Y además de estos factores que aumentan la posibilidad de que sean víctimas. Sin embargo, queda preguntarnos, ¿cómo podemos saber cuando estamos frente a una víctima de trata de personas? ¿Cómo podríamos identificarla si en ese momento pasa una persona que está sufriendo la trata de personas frente a nuestros ojos? ¿Cómo podríamos hacer, Mónica? En ese sentido, se han establecido algunos indicadores para poder detectar cuando estamos ante una situación de trata. Por ejemplo, la persona no porta los documentos de identidad o son falsos. Esto mucho tiene que ver con el desarraigo que estamos realizando una víctima como tratantes, que es uno de los núcleos, que es el núcleo central del tema de la trata. Y vemos por otro lado el tema de las actitudes de sumisión. ¿Por qué? Porque la persona tratante necesita tener el control sobre esa persona. Solo el hecho de que no tenga documentos nos dice que la persona está en riesgo. Y en ese sentido, la persona tratante siempre va a tratar de controlar, de mandar a la persona que está como víctima y decirle qué hacer, hacia dónde dirigirse, con quién hablar, quién no hablar. Y en ese sentido vemos también otros indicadores, señales, por ejemplo, de abuso, porque para poder sostener ese control puede ser que la agreda físicamente, puede hacer que la tenga drogada. Por otro lado, vemos también desorientación, nervios, angustia en la persona víctima de trata. Vemos también una persona que muestra señales básicas de ser controlada, por ejemplo, temor, ¿verdad? Vuelve a ver a la persona de forma constante para ver qué indica, cuáles son las órdenes que tiene que seguir. Por otro lado, puede ser que la persona no hable el idioma del lugar donde fue llevada. En este sentido, se revisa esto no como un único elemento, sino que dentro del marco de estos otros indicadores puede ser que nos encontremos que la persona se encuentra más vulnerable frente a esa persona a quien le tiene miedo porque no habla el idioma y no tiene conocimiento de cuáles son las reglas del lugar al que fue llevada. Por otro lado, el perfil básico no concordante con el motivo de ingreso. Por ejemplo, la persona si está haciendo un cruce de fronteras, lleva ropa que es para clima caliente, de índole tropical, y resulta que lo que está llevando
a ese lugar, es un lugar frío, donde más bien requiere como 3 o 4 capas de ropa al menos para poder sostenerse. Eso implica que no tiene conocimiento de dónde va. Cuando se le pregunta hacia dónde va, nada más sabe decir el país, pero no tiene conocimiento del estado o provincia del país al que se está dirigiendo, no conoce el nombre del hotel, el lugar específico, la dirección a la que va. Ese tipo de situaciones nos indica que la persona se encuentra en riesgo. Por otro lado, tenemos que entender que la víctima va a tener un desconocimiento claro de las condiciones en las que va a estar viajando. Entonces, puede ser que la persona creía que iba a viajar, por ejemplo, en autobús, y terminan llevándolos en un camión. Entonces, ese tipo de cosas, ¿verdad?, nos dice que la situación es irregular y que la persona en realidad no tiene claro lo que está ocurriendo. Claro. La mayoría de estos indicadores que nos muestra tienen que ver más que todo con una actitud de desorientación, de sumisión y de que la persona está siendo controlada por alguien más. Y más que todo, imagino que tiene que ver con la etapa de traslado, con puntos fronterizos y lugares en donde deba la víctima pasar puntos de control migratorios. Sin embargo, estos indicadores no son completos, sino que hace falta todavía hacer mucho más investigación y encontrar otros que nos sirvan para poder detectar más víctimas. Así. Anteriormente mencionábamos que por cada víctima detectada y atendida existen mínimo otras 9 que no lo están siendo. Entonces, es importante que se desarrolle todavía más investigación para poder dar una efectiva atención a estas víctimas de trata. Sí, claro. Y otro de los puntos claves es que los indicadores no pueden ser uniformados debido a que hay situaciones distintas. Dependiendo del tipo de explotación, dependiendo del país, dependiendo del tipo de transporte que se haya utilizado para poder llevar a esa persona, hace que todos los indicadores puedan variar y efectivamente se requiere más investigación. De igual manera, también tenemos que tener bien en claro que si sospechamos que existe una situación de trata, que alguna de las personas está siendo sometida a este delito, lo correcto es que como personas denunciemos ante las autoridades competentes, que no actuemos por nuestra propia cuenta, porque podemos poner tanto en riesgo la vida de la víctima como la nuestra y de las personas que están alrededor. Entonces, siempre, siempre, siempre denunciar ante las autoridades competentes. Con respecto a eso, Mónica, también podrían existir situaciones en las que no detectemos a estas víctimas, porque hay condiciones en las que igualmente una persona podría notarse nerviosa, como si estuviera siendo controlada y demás, pero no entender que está en esa situación. Sí, efectivamente. De hecho, muchas víctimas no tienen conocimiento que son víctimas de trata. Lo que ven es que si tuvieran una situación irregular, algo peligroso, pero no pueden realmente definir, llegar y sentarse a la oficina y decirle a la persona, sí, vea, es que fui esclavizada, sí, es que fui tratada. Nunca va a llegar una víctima a decir eso tan claramente. Bueno, nunca, no puede ser que en algunos casos. Sin embargo, eso es prácticamente imposible porque la mayoría de las personas no tienen conocimiento de lo que les está ocurriendo. E incluso, otro de los puntos aquí claves es que hay que entender que a las personas les da vergüenza comentar lo que les ocurrió porque se trata de que me engañaron y que yo caí en la trampa. Entonces, estas personas obviamente van a tener un serio problema de confianza en sí mismas, de las decisiones que tomen, de los conocimientos que tienen, y todo ese tipo de variables hacen que se modifique la forma en la que lee la situación que vivió. Por eso es importante tener muy claro este tipo de cosas, ser muy sensibles a la hora de atender a una persona víctima de trata, pues no necesariamente va a tener conocimiento de que algo así está ocurriendo. Entendido, muchas gracias, Mónica. A modo de cierre, entonces, podemos recapitular y ya conociendo los impactos que pueden tener haber sido explotada dentro de la trata de personas, sabiendo que cualquier persona puede ser víctima de trata, pero que sin embargo existen poblaciones más vulnerables o más propensas a ser sometidas a este delito, y que además existen muchas otras condiciones sociales que rodean la condición de ser víctima o haber sufrido este delito. Como profesionales o como personas que atienden directamente a las víctimas, es necesario que además del conocimiento técnico sobre el tema, seamos personas sensibilizadas para poder tratar estas condiciones de la mejor manera, tratar de no violentar, de no revictimizar y de no poner en situaciones incómodas a las víctimas.
Nuevamente quiero recordarles que deben leer las lecturas obligatorias de la semana, realizar las tareas y si tuvieran alguna duda, alguna consulta, pueden realizarla mediante la plataforma virtual y gustosamente les estaremos ayudando. Muchísimas gracias por su tiempo. Gracias, Mónica. Con mucho gusto.